Ok, muchísimas gracias. Gracias por también mantenerse dentro del, del tiempo establecido. Y ahora es el turno del doctor Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular. Le recuerdo rápidamente los planteamientos, una vez más. Eh, ¿Cuáles van a ser los temas relacionados con CTI que, va a ser, eh, que van a tomar como eje en la bancada congresal de su partido? Si tienen considerado mejorar las condiciones de quienes hagan investigación en el Perú y si es así como lo piensan hacer y cuál es la posición del partido en cuanto a la gobernanza CTI en el Perú, si apoya la creación del Ministerio de Ciencias, si tienen otra alternativa, o si buscarán mejorar lo existente. El doctor Bustamante tiene ocho minutos de este momento. Perfecto, el señor López-Alega tiene ocho minutos para desarrollar sus propuestas. Gracias, buenas noches con todos. Este, creo que antes de... De entrar directamente al tema. Eh, Fabián, eh, tendríamos que hablar de dos temas de, de igualdad de condiciones para toda la población peruana. Tenemos que hablar de eliminar el hambre y igualar a todos los peruanos lo que es las tablets. Y el Internet satelital como derecho eh, primordial, primario para todo peruano. Mientras haya peruanos con hambre, no se puede hablar de ciencia y tecnología. Tenemos que crear una red de voluntarios en todo nuestro país, que sean universitarios, muchachos de institutos o escolares de quinta y media, que vayan al auxilio de la población peruana que tiene hambre en estos momentos y lo ha tenido por muchos años. Y la educación en toda la secundaria tiene pues, que tener tablets que funcionen, no tablets corruptas que no funcionan, e internet satelital, que es mi experiencia de muchos años, pero es mi experiencia reciente en mi recorrido por todo el país. Y digo eso porque... Si no tenemos todo un Perú eh, en igualdad de condiciones, me parece injusto hablar de ciencia y tecnología. Dicho eso, paso a avanzar en este tema. Yo planteo que los colegios eh, tienen que tener en el Perú un sistema europeo. Que haya un año de secundaria más y que se tenga dos tipos de bachilleratos, tipo lo que es el hemisferio norte: el bachillerato técnico, para, para muchachos que estudia cuatro años en un instituto, dado que ya tiene un año más de colegio, un sexto año de secundaria, y tenga el bachillerato universitario. Pues son dos bachilleratos para que una persona pueda elegir seguir el bachillerato técnico o universitario y una vez que se enfoca en cualquiera de estas dos rutas potenciar para seguir con la igualdad de oportunidades la beca 18 una gran creación del gobierno del señor humala que es casi lo único que yo admiro de él pero que se está matando en este país en nuestro país y hacer algo que yo veo pues, una gran necesidad, yo soy catedrático de la UNI y de la Universidad de Piura, muchos años, y noto que hay mucha ventaja competitiva. Hay muchos muchachos que me saca 18, 19 o 20 en, en los exámenes que tomo, que son de octavo, noveno, décimo ciclo. Y hay muchas, mucha juventud que quiere ser, tener maestrías o doctorados a nivel nacional o internacional y no tiene un crédito integral. Un crédito que otros países sí lo tienen, un crédito con una tasa pues, promocional cercana a cero, pero la mate digamos, no es materia prima, pero el origen ¿no? de esa ciencia y tecnología tiene que ser de una base muy ancha, de una base que tenga mucha gente con capacitación nacional o internacional en un concurso nacional donde compiten todos a nivel nacional, el tercio superior de universidades nacionales principalmente. Y lo mejor es, bueno, tienen un crédito integral, pues el pasaje de avión, el, lo que es el tuition, lo que es pagar la, la, la universidad, la estadía, todo. Y regresan al Perú a trabajar dos años, en una especie de serum, y luego escogen qué actividad eh, privada desean hacer. Yo tengo estadísticas de que un 30% de la gente que hace maestrías eh, tiende a hacer emprendimiento. Pero estamos en ciencia y tecnología. Te voy a la experiencia de Costa Rica. Costa Rica eh, se hizo un comité de evaluación de empresas de alta tecnología. Y Costa Rica logró que Intel, la mayor productora de los chips para hacer eh, computación en el mundo, invirtiera en Costa Rica. Y la mitad de la exportación de Costa Rica está ligada a Intel en este momento. Con la condición de que hubiera transferencia tecnológica para hacer los chips de high-tech, de alta tecnología en Costa Rica. Y contratar personal de Costa Rica. En Perú tenemos, pienso, podríamos repetir la misma experiencia para obtener transferencia tecnológica de manera rápida dando ciertas ventajas tributarias en los centros eh, digamos que tenemos ahora como zonas francas para empresas que demuestren en un comité serio no corrupto no de alta tecnología que eh, tienen innovación tecnológica mundial en temas como lo que es eh, chips para computadoras o farmacia o algo similar Tiene que haber otro ángulo más que yo noto que eh, falta mucho en nuestro país que es la ley de, de integración de lo que es universidad y lo que es empresas. Universidad, institutos, empresas. Le queda dos minutos, señor López. Termino, termino. Esa ley de integración es fundamental porque mucho de lo que es investigación de las empresas no está relacionada a lo que es universidades e institutos. Termino con las dos ideas siguientes. Fondo de innovación, que son fondos de desarrollo, fondo de créditos, fondo de capital de trabajo para crecer, que en nuestro país son escasísimos, deben multiplicarse por, por 10. ¿no? Eh, ahí está la creatividad peruana, la innovación. Y termino con un último tema que me ha surgido hoy día en la mañana: la importación de talentos. Certificación de todos los títulos, por ejemplo, de peruanos en el exterior con doctorado en la Boloña, en la Sapienza, en Italia, ¿no? Que se demoran dos años y medio en trabajar en Perú. No pueden trabajar en Perú porque no pueden certificar, porque la SUNEDO se demora dos años y medio. Yo planteo que sea SGS o un tercero de prestigio mundial. Una, una empresa de certificación de títulos, el que valide esos títulos del exterior, de más de 3 millones y medio de peruanos que quieren regresar a trabajar en Perú, pero no lo pueden hacer porque el trámite demora dos y medio a tres años. Termino con eso, caballero. Eh, primer tema ya lo expliqué. ¿no? Eh, creo que si un peruano que está en el exterior, en el exterior, son más de 3 millones y medio de peruanos que están fuera. No tiene su título validado en Perú de manera rápida y demora casi tres años validarlo. Estamos limitando tremendamente el aporte de peruanos en el exterior en nuestro país. Tiene que haber un mecanismo rápido, el propuesto SGS o cualquier certificación de ese tipo para peruanos exterior que puedan ejercer su función en nuestro país rápidamente. He propuesto también la ley de integración de investigación de entidades privadas y gobierno con universidades todo lo que sea in investigación tiene que estar ligado a cosas prácticas, a cosas que se pueden utilizar y financiadas por la entidad privada o el gobierno mismo. esto de los congresistas científicos o renombrados no me parece. parece populismo. Este, creo que cualquier peruano debe tener posibilidad de llegar al congreso. y la cuarta eh, tema de minorías, creo que ya lo dije también en mi, en mi pequeña exposición, Creo que debe repotenciarse muchísimo el tema de eh, gente que tiene muchísima creatividad en los institutos, universidades, hasta en colegios, en quinto y media, no y darles este, la oportunidad de tener fondos de innovación, tener fondos de aceleración. Sí, gracias. Y también fondos que veo que muchos proyectos de gente que no tiene dinero... Pero sí tiene gran capacidad mental, que caen y quedan en. Se, se, no se desarrollan por falta de, de líneas de crédito, por falta de fondos estatales, de apoyo a proyectos, a personas que tienen ideas, pero no tienen el dinero para realizarlas. Muchas gracias.